National Flag. The flag of Argentina consists of three equal in width horizontal stripes with the center. National flag. The flag of Argentina consists of three equal in width horizontal stripes, color light blue, white, and light blue, with the flag of Maine in the center of the middle, white stripe. The flag was designed by Manuel Belgrano in 1812. It was adopted as a national symbol on July 20, 1816. Coat of arms. The coat of arms. Argentina. It was established in its coat of arms in 1944, but originated in the seal of the General Constituent Assembly of 1813. At the top, we find the code yellow sang of May. The code of arms symbolizes the rising of Argentina, the unity of the province of Argentina, power, and willingness to defend freedom. All right, it's time to start the English class. Hello, hello, good evening. The flag of Argentina, it consists of three equal in width horizontal. Hi, class, can you hear me? Light blue, white, and light blue, with the sun of Maine. Good evening. Hi, good evening. Welcome back. Happy Monday to everyone. The flag was designed by Manuel Belgrano in 1812. Let's see. Let's have your cameras on, please. Well, in 1800. So we can start the English class. Cameras on, please. Code of Arms. The Code of Arms of Argentina. Right. Cameras on. It was established in its Code of Arms in 1944 by the English. I can see Emerson. Assembly. Hi. The of 1813. All right, hello, hello. Hi, class. How is it going? Hello, son of May. Vamos a poner un ratito un mute. Escuchábamos practicando a Robert. Great job, Robert. Hi, Glenda. Hi, Sonia. María Elizabeth. Saúl. Hi, teacher. Good evening. Hello, Carlos Francisco, Andrea, and Roberto Carlos. Welcome back to your English class. Okay. Let me see. Remember, cameras on. So we can start the English class. In this opportunity, we are going to be covering a new section. Vamos a dar inicio. Vamos a pasar la asistencia. Remember, you need to stay here or present. It's really nice to have you back. Gusto tenerlo de regreso, clase. Here we go. Excellent. All right, ya somos nueve en la clase, esperemos que todos los compañeros se unan, ¿verdad? Vamos con la asistencia. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María Díaz Beltrán. Verosly Rosales Gómez. Verosly Rosales Gómez. Carlos Francisco Escoto Martínez. Ok, Carlos, excelente. Emerson Antonio Molina Hernández. Present teacher. Ok, excelente. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, teacher. Ok, Glenda, welcome back. Jessica Lizeth Campos Campos. I am here. Okay, Jessica, excelente. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present teacher. Okay, Karen, welcome. Manuel Alexander Áviles Chacón.
Manuel Alexander. María Elizabeth de la O Maldonado. I'm here, teacher. Present, teacher. Ok, Manuel en María Elizabeth, present. Excelente. Mario Ernesto Guevara Monge. Mario Ernesto Guevara Monge, not here. Noemí Salazar Meléndez. Present, teacher. Ok, Noemí, great. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. I'm here, teacher. Excellent, welcome. Roberto Carlos Morales Cartagena. Here I am, teacher. All right, Roberto Carlos, excelente. Ruth Abigail Caballero Martínez. Ruth Abigail. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Saúl Present, ma'am. Alejandro. Oh, there you are, excelente. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Ok, Sonia, excelente. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present, teacher. Ok, Stephanie. Great. I'm just missing Ruth Abigail, Mario Ernesto, Verosly Rosales, and Andrea María. Esperemos que se nos unan durante nuestra sesión. Clase, ¿qué clase vamos ya? ¿Quién las va contando? This is class number. Who can tell me? Five. It's class number five. That's all right. What day is today? You can tell me the date. Today is Monday. 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 What's the month? Monday. Four. September. September. Fourth. What's the year? Monday, September 4th. 2023. Excellent. Monday, September 4th, 2023. That's all right. Don't forget to practice. You need to practice by using the language, the vocabulary that we have been learning. ¿Qué sección vamos ya? ¿Recuerdan? Semana 1, section number 1 and section number 2, right? But we need to move on. We are going to be starting today section number 3. Revisemos de qué se trata la sección 3. Take a look at the topic that we have. Section number 3. What's the title of section number 3? Yes, ¿cómo se llama la sección 3? What's the title? How much it is. Oh, interesting. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Quién recuerda? How much is it? ¿Cómo le llamaba aquellas preguntas que inician con palabras con WH o incluso con H? Interrogative. Exactly. Some interrogative statements. In this case, information questions. How much is it? ¿Y qué significa esa pregunta, clase? What's the meaning of? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿De qué creen que vamos a hablar? Precio. Muy bien. ¿Cuánto creen? Exactly. En precio. ¿Cuánto cuesta en precio? All right. If we want to ask, or if we want to make an exercise by asking prices, what are we going to use? In this case, we are going to use this grammar topic, demonstrative. Vamos a averiguar cuáles son, cómo se usan, y le vamos a acompañar de también estos artículos. En este caso, want, want. Si se fijan, uno está en plural. Ah, teacher, ¿no sería entonces two? Porque no puedo pluralizar one. Claro, en este contexto sí podemos. Vamos a ver a quiénes hace referencia, en qué contexto uso want y cuándo voy a ocupar ones. Class number 5. Aquí vamos. Tomen nota del título. Le doy
10 segundos. Tomemos nota en su cuaderno. Demonstratives, one and ones, section number 3, how much is it? Ahí estamos. Ahí estamos, clase. Sí, por ratitos tal vez me va a tocar apagar un poquito la cámara, sí, para tomar agua, ¿verdad? Porque sí hemos estado con una tos bien intensa. Pero mire, eso no nos va a detener de estar en nuestra clase, ¿ok? Yo sé que podemos. Can we do it? Yes, we can do it. Okay. Let me show you the topic that we have for today. Chicos, decíamos que íbamos a introducir la clase o el tema hablando de los demonstratives. Si se fijan, en inglés nosotros tenemos varias partes, le llamamos parts of speech, piezas de gramática, aquellas que nos ayudan a hacer oraciones. And one of those parts are the adjectives. Adjectives are words that describe, palabras que describen, ¿sí? Pero en este caso, vean la función del adjetivo. No vamos a estar describiendo, sino cuando dice demonstratives. ¿Qué creen? ¿Cómo adaptarían esta palabra a español? Demonstrative. What is that class? What comes to your mind whenever we say demonstrative? ¿Qué se les ocurre con la expresión demonstrative? Yes. Demostrativo. Demostrativo. ¿Y qué es demostrativo? Cuando digo demostrativo, ¿qué será que quiere decirnos? Cuando muestran algo Yes. como esto, ajá. Ah, por ahí va. Vamos otra vez, Noemi. Cuando muestra algo, ¿cómo? Esto, Esto. Yes. Excelente. Ok. Ahí nos ha ampliado un poco más la información, Noemi. That's it. Demonstrative in Spanish me muestra adjetivos, o sea, estas palabras se les llama adjetivos, que me van a demostrar, a indicar dónde se encuentra, sí, Perdón, dígame. sería como determinar, para determinar las posiciones de las cosas. Exactly. Recuerden que un adjetivo tiene la función de describir. ¿A quiénes describe? ¿Será que puede describir a un verbo? No, ¿verdad? Solo describe nombres. ¿Qué es un nombre? Un nombre puede ser cuando hago referencia a una persona, a un objeto, a un lugar incluso. Esos son los nombres. House, dog, Margarita, teacher, book. Todos esos son nombres. Los adjetivos solo describen nombres. Ah, entonces en la oración ustedes van a encontrar, miren, nombres. Ayúdenme a identificar los nombres en estas cuatro oraciones. Go class. In number one, what is the noun? Share. Excellent. In number two, can you look for the noun? Car. 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 Exactly. Can you look for the noun in number three? Close. Yes. Close. Close. Oh, it's plural. Perfect. In number four, can you look for the noun in the sentence? Beers. Birds, beers. Ah, listen to the pronunciation. Birds. Birds. Yes. Por Yes. ahí escuché beers. Now, what's that in English class? What is beers and what is birds? Birds. Yes. Ah, Cervezas. and this one, look.
Beer, cerveza. Ajá, se puede pronunciar, o ustedes podrían pronunciarlas igual, pero estaríamos diciendo algo más. Beers, ¿eh? La E se convierte en una I, beers. Acá la diferencia es la D, birds, birds, beers, los birds, los osos. Así que en este caso decimos birds. Ok, perfecto. ¿Dónde posiciono siempre, siempre, siempre un adjetivo antes del nombre a quien estoy describiendo? Siempre se va a hacer ese tipo de regla. Pero esperen, vamos entonces a identificar. Ahorita hablamos de los adjetivos. El adjetivo siempre viene antes de un nombre. Les doy ejemplos. Look. Blue bird. Ah, blue sería el adjetivo. ¿Qué es bird entonces? Es el nombre a quien estoy describiendo. ¿Qué digo de este nombre, clase? Que en este caso el nombre es un animal. ¿Qué estoy diciendo de este nombre? What am I saying about? El pájaro es azul, el Ajá. pájaro azul. Exactly. Estoy describiendo el color. Vean este. Big house. ¿A quién estoy describiendo? A la casa. A la casa, al nombre casa. ¿Qué digo de la casa? Que es grande. Es grande. El adjetivo grande. Perfectamente. Pongamos otra. Beautiful girl. Ah, busquen el nombre. ¿A quién estoy describiendo? A la chica Ajá, este sería el nombre. ¿Qué digo de ella? hermosa. Hermosa. Entonces, beautiful es un adjetivo. Describo apariencia. Entonces, para que puedan ver que yo puedo dar mi opinión, describir a animales, cosas, personas. Pongamos otro ejemplo. Dangerous City. ¿A quién estoy describiendo, clase? Una ciudad Ciudad. ¿Y qué es eso? Es un peligrosa. lugar, ¿verdad? ¿Qué digo de la ciudad? That is dangerous. Ok. Dangerous is an adjective. ¿Dónde ve el adjetivo? Antes de la persona, cosa, lugar, objeto, animal, a quien yo voy a describir. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿El lugar donde pongo el adjetivo? Yes. Ay, miren ese. This chair. ¿Quién es el sujeto en este caso o el nombre a quien describo? La silla. Chair, exactly. Ah, ¿y qué digo de esa silla? Esa silla. Ahí no estoy describiendo el color, ni qué tan grande es, si es bonita, si es peligroso. Describo o indico en dónde está. This chair. Ya el complemento de la oración me da un poco más de sentido. This chair me deja como con dudas. Esta silla, ¿qué pasa con la silla? Is broken. Está quebrada. Necesito siempre un complemento para entender de qué se está tratando. ¿Cuál silla está quebrada? This. Aquella silla, not really. This chair is broken. That chair is not broken. This is broken. ¿Ok? Sí, entonces nos quedó claro que es un adjetivo, clase. ¿A quiénes describe un adjetivo? ¿Sí? ¿Is it clear? Yes. Bien, Wow, excelente. Si surgen preguntas, necesitan más ejemplos, solo me indican. Bien. Take a look at this one. Tenemos demonstrative adjectives. Y también tenemos
Pronouns. Entendamos entonces que es un pronombre, ya sabemos que es un nombre. Escuchen la palabra pronoun. Otra vez, pronoun. ¿Qué es entonces un pronoun? What is a pronoun, class? Un Any idea? pronombre. Yes. ¿Qué será un pronombre? What? Yes. Precede al nombre. Ah, ok, I like it, Emerson. ¿Quién más? Vamos. Lo que se les ocurra, escuchen, pro, y lleva la palabra noun. What is a pronoun? It's a word that can function by itself as a noun. Es una palabra, una frase que puede funcionar como un nombre. Por eso se le llama pronoun. ¿Cuáles son los pronombres que ustedes conocen? Hay muchos tipos de pronombres. Créanme que esa es una de las piezas de gramática con más amplitud. Los pronombres, hay tantos pronombres. Están los personales, que ya los conocemos. I, you, he, she, it, we and they. Están los pronombres que demuestran pertenencia. My, your, his, her. Quizás les voy a mostrar una imagen ahorita de los tipos de pronombres, porque hay muchísimos. Para que entendamos y comprendamos los tipos de pronombres. ¿Ok? Preguntas. Yo a veces digo, ¿será que me están comprendiendo los chicos? No, porque se me quedan callados. Tal vez sí, ¿verdad? It's clear. All right, excelente. Esa es la idea, chicos, que la explicación y que me gusta hacer el desglose, que vayan entendiendo de qué estamos hablando, ¿sí? No solo, ay, ¿cómo es esto? ¿Qué será lo que está diciendo la teacher? No, que se entienda antes y después apliquemos. Here we go. So I'm going to show you some examples of pronouns, or in this case, the types of pronouns. I was looking for a picture, and this is the one that I found. Así como hay tantos tipos de adjetivos, ya vieron, hay adjetivos para describir muchas cosas. Tenemos también pronombres para regalar. Hay muchos tipos de pronombres. Look, I have 8 examples of pronouns. Personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns. Cada vez que vean pronouns es una sola palabrita. Tienen muchas funciones los pronombres. ¿Qué funciones podemos ver? Indicar posesión. ¿Sí? Aquí están, miren. Indicar un lugar donde se encuentra algo. Tienen una función diferente, interrogative. Todos tienen diferentes funciones. ¿Cuáles vamos a ver entonces ahorita? Solo uno de todos los ejemplos, los demonstrative pronouns. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lucen los demonstrative pronouns? Tal cual lo vieron al inicio. Si se fijan, son iguales o diferentes. ¿Qué pueden ver? ¿Será que cambian? ¿Será que se parecen? ¿Será que son los mismos? ¿Qué piensan? These, that, this and those. Demonstrative pronouns. These, that, this and those. What can you see? Are they the same? Are they different? Singulares y plurales. Exactly. Miren, todos estos son ejemplos de demonstrative adjectives. Oh, y miren, todos estos son ejemplos de demonstrative pronouns. Son los mismos. Yes. Pero, ¿qué los diferencia? Los adjetivos, si se fijan,
son seguidos de el nombre a quien están describiendo, pero los demonstrative pronouns, look. Como dice acá, identifies someone or something. Identifican a algo o a alguien. Y van acompañados, en este caso, inmediatamente después del demonstrative pronouns del verbo to be. Claro, aquí también está el verbo to be. Pero no va en el segundo, como segundo orden de la oración, ¿verdad? Sino hasta después del nombre a quien describimos. Demonstrative adjective. Then we have the noun, then the verb to be. Aquí cambia el orden. Demonstrative pronoun. ¿Y por qué entonces se le llama pronombres? Why? Porque en este caso, si se fijan, está indicando o si sustituyendo a un nombre, al sujeto. Busquemos a quién están o a qué están indicando. ¿Se fijan? Todo el pronombre sería este, my share. En la número dos, después del verbo to be, ¿cuál sería entonces el pronombre? ¿O de quién estamos hablando, clase? En number two. Share de la silla. Ah, that is in number one. Great. My share. In number two, we are referring or making reference to. To The my house. house. ¿Pero de quién es la casa? Peter's Peter's, house. ajá, Peter's house. In number three, ¿de quién hablo en la tres? Ropa. La ropa de Ah, ropa. Evelyn. Perfecto, pero estoy siendo más, no tanto en general, más específica. La ropa de ella. In number four, ¿de quién hablo? De los birds. ¿Pero de cuáles en específico estoy hablando? Migrating, the ones that are moving to a different place, los que están migrando. ¿Cuál es la función entonces del pronombre? Identificar a alguien, ¿sí? Alguien, por ejemplo, aquí identificamos a alguien, a ella. Aquí identificamos a alguien, a los pájaros o algo. ¿Qué identificamos acá? Algo, share. In number two, a house. ¿Sí? Entonces ya vieron la función. Identifican algo o alguien. Ok, class, ¿será que me ayudan a crear una fórmula? ¿Cómo entonces voy a redactar una oración? It can be affirmative or negative. Aquí tenemos solo ejemplos de afirmaciones, pero podemos convertirlas a negativos agregándole not. This chair is broken. This chair is not broken. Ok, entonces, ¿cómo creo una oración con un adjetivo? ¿Qué tenemos al inicio, clase? Demonstrative. Demonstrative. Adjective más, ¿qué le sigue? Plus. Virtue. Exactly. ¿Será que el verbo to be le sigue? Or not? Not really. Ah, no, 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 es now. Excelente. Vamos. Luego le sigue un nombre: chair, car, clothes, verb, plus noun. ¿Qué sigue después del nombre? What's is, are, what is that? Ahí sí es el verbo to be. Yes, that is the verb to be. And after the verb to be, Complement. complement. Fíjense que en los complementos ahí ya no andamos averiguando. ¿Será que es un verbo, un nombre, un adjetivo? Not really. El complemento puede ser cualquier parte gramatical. Miren. Sí, puede ser un nombre, verbo, adjetivo, lo que sea. Entonces, demonstrative adjective. And after that, we have a noun, the verb to be, and the complement. ¿Qué le dije? Si la queremos hacer negativa, entonces aquí iría
El not. The chair is broken. The chair is not broken, or this chair is not broken. ¿Y cómo entonces redacto la fórmula para el demonstrative pronoun? We have the same order, similar order, right? The demonstrative, in this case, pronoun, que son los mismos. Los adjetivos y pronombres son los mismos. La diferencia es qué le sigue después de este. What do we have then, class? Verb to be. Excellent, the verb to be, Stephanie. That's great. And after the verb to be, what do we have? Si se fijaron el grupo, my chair, Peter's house, her clothes, migrating birds. ¿Qué será eso? Pronouns. ¿Sí? En este caso es un pronombre, ¿verdad? O le podemos también llamar el sujeto. Pongámosle ahorita pronoun. Vale, vamos a ver un poquito más. Si ustedes quieren ir más y estudiar un poquito más del tema, this, that, this and those. Vale, antes de que nos movamos a la plataforma, take a look at this one. La diferencia entonces, this and that, when are we going to use this and that? Whenever we are referring to one, to singular, solamente con uno, okay? Singular. Chair and car. When are we going to use this and those? Whenever we are making reference to more than one object, people, places, and that's it. Singular y plural. Yes? This, that, this, and those. Pero entonces, lo vamos a poner en contexto. Let's go to the platform. We are going to listen to a conversation. It's a really nice conversation in which you are going to be listening to the different examples of demonstrative pronouns and adjectives. Yes? No sé si ya pudieron ir a la plataforma a revisar. ¿Y esos videos o no? Do it, because there you have, you know, amazing resources in which you can practice. Where is it? ¿Dónde está el módulo 1? Aquí estamos. This is yours. Okay, let's go and listen. Remember section number 3. Section number 3. Don't forget, aquí viene también el midterm exam. Entonces, para esta semana, para el jueves, como fecha límite, tenemos los ejercicios más el midterm exam. Conversations. Pero veamos el objetivo. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Escucharán una conversación sobre pronombres demostrativos mientras las personas van de compras. Here we go. What's the title of the conversation? ¿Cómo se llama la conversation, class? They are perfect for you. They are perfect for you. Veamos a quién se refiere. Okay, here we go, class. Let me see. Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad.
Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. All right, let me go back to the conversation. No, the yellow. Take a look at the picture. Who do you see in the picture? Who do you see in the picture? Who do you see? ¿A quién ven? Who do you see? Who is this? He is. Who's this? A man and a woman. And what's his name? Steve. And what's her name? Maria. Maria. Steve and Maria. Oh, look. Look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. ¿De qué hablan? ¿De qué es la conversation class? Whose birthday is it? Whose birthday is it? Is it Steve's birthday? Maria. Oh, it's Maria. It's your birthday, Maria. And what is she getting as a present? What is she getting as a present? ¿Qué va a obtener? What is she getting as a present, as a birthday present? ¿Qué le va a regalar Steve? What is she getting? Earrings. And what is an earring? Do you know the meaning of that? Earrings. Aritos. Yes, aritos. Muy bien. Earrings. I don't know how to pronounce necklace. In necklace. Yeah, that's a great pronunciation. Necklace. Collar. Yes, neck, de cuello, neck, y luego lace, que es como una cuerda, sería. Necklace. I got it. Thank you. You got it, that's all right. Necklace. Okay. Voy a comprar unos earrings. What color? I guess we don't know the color. Yellow. The necklace is blue, okay, and the earrings. But she's expressing yellow isn't really a good color for me. La María no creo que sea un buen color para mí. Ok. Pero ahí está. Vean los ejemplos entonces de los demonstratives. ¿De qué hablan? ¿O qué indican? Miren. Those earrings. ¿Cuáles aritos, chicos? ¿Estos? ¿Aquellos? Aquí estamos. Those aquellos eran estos, not really. Those earrings. Yes. Yes. Y aquí hay otro ejemplo. These red ones. These red ones. Estos rojos. Estos rojos, perfecto. Acá lo usa tal vez en una forma más corta. Oh, these, estos. Look, that necklace. That necklace. Aquel collar. Ese, ese, exactly. That blue one right there. Ese que está por allá. This, that, this, and those. Entonces, singular y plural. Cerca y lejos. Vámonos entonces. How are we going to use this vocabulary? Aquí está otra vez el vocabulary. But in this case,
Lo vamos a hacer en este contexto, ¿ok? Demonstrative. Ya sabemos entonces cuáles son los demonstrative class. ¿Cuáles son? Pongámoslos aquí abajo. What are the demonstratives? Cerca, singular. This. That. That. Dijimos que era singular, pero más lejos. Plurales. These, estos, más cerca, lejos de nosotros. Those. Bien, ya conocen entonces los demonstratives. Check, esta parte ya está. ¿Qué nos hace falta agregarle? One and ones. Ok, ¿qué significa entonces la expresión one and ones? How much is this t-shirt? This one and one, como pueden ver en el ejemplo anterior, van a sustituir a un nombre. Este, estos, one and ones. Y lo ocupamos en este contexto, cuando nosotros hablamos de precios, de consultar precios. En lugar de decir, how much is this t-shirt, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuánto vale esta? Entonces se adapta de acuerdo al contexto, como esta, este, estos, estos, esos, esos. How much are these sneakers? ¿Qué valen estos, podríamos decir, zapatos, los tenis, verdad? How much are these? ¿Cuánto valen estos? Revisemos un ejemplo ocupando ones en plural. Which ones? ¿Cuáles? The gray ones, los grises. Entonces, podemos entender que ones en ones es para cuando no podemos o no queremos mencionar el nombre, probablemente. O para especificar cuáles los grises, the gray ones. Ones le da un realce a ser específico. ¿Cuáles zapatos quieres? Los grises, the gray ones. Ok, vamos a leer nuevamente los ejemplos. How much is this t-shirt? This one. How much are these sneakers? How much are these? Y ahora lo podemos usar cuando lo tenemos un poco más lejos. How much is that t-shirt? How much is that one? How much are those sneakers? How much are those? Yes, and that's it. How do we express prices? ¿Cómo decimos precios en inglés? Whenever we have the information about cents, we are just going to read the amount. And then we are going to say cents. In this case, how much is it? It's 99 cents. The same as if we have dollars. We are going to read the amount. Leemos la cantidad, 28. Y luego, ya no serían centavos, sino dollars. 28 dollars. Cuando tenemos la cantidad incluyendo los centavos, lo leemos de dos en dos, ¿ok? 28.99. O podemos decir 28 dollars and 99 cents. Pero si ustedes solo dicen 28.99 dollars, se entiende que los 99 son centavos, 28.99. Incluso si se fijan aquí en el ejemplo,
No dice dollars. Claro, en El Salvador todos sabemos que manejamos qué moneda. ¿Cómo decimos la moneda en español? Or in English in this case. ¿Cómo dicen moneda, el dólar? How do you say that? Do you know? Not, no, any idea? What is El Salvador's currency? What is El Salvador's currency? ¿Quién me responde eso? Dólar, Dólar. teacher. Exactly. La moneda legal en nuestro país. Dollars. How about. Bitcoin, dólar. Right, and Bitcoin. Sí, pasó a ser parte de nuestra currency. Imagínense. Y se saben, por ejemplo, de otros países. ¿Qué otros países me pueden decir? Y el currency, la moneda. Yen, euro. Exactly. Yen, they are from, I guess, Japan, right? Japan, yenes. How about any other country? Give me examples about currency. Pounds. Yes, the pounds. We have the pounds from the United Kingdom and all of those places. Al decir precio, lo único que varía es, claro, al final ya no diríamos dólares, podemos decir yenes. It's 28 yens. It's 28 pounds. Entonces, los precios, no importa la moneda, ustedes solo reemplazan esa información. ¿Sí? Porque en inglés no va a cambiar. Solo cambia el currency, la moneda. Vaya, vean el ejemplo que tenemos entonces. How much is it? Vamos a practicar un diálogo in this case. I have three pictures. What do you see in these pictures? ¿Qué ven en las fotos, clase? Picture number one. What can you see here? These are. What? Bubbles. These are. ¿Qué son? Botas. These are Boots. shoes. Ah, okay, but we can. Yes, right, because we own. We just, let's say shoes, porque tenemos dos tipos de zapatos. ¿Cuáles son? We have boots and let's write it like that, because no son sneakers, ¿verdad? Like formal shoes. Dejémoslos como shoes. In picture number two, ¿qué pueden ver in picture number two? Yes, picture number two. These are cups. Yes, these are caps. Son gorras. Caps. Ay, tengo dos tipos de gorras. What can you see? I have one that is a blue. And the other, what color is it? Blue one and gray one. I guess it's gray. Yes. Ah, ahí están las diferencias. Look at picture number three. What can you see in picture number three? Glasses. Sunglasses. Yes. Sunglasses. No solo lentes, sino parasol. Sunglasses. What's the difference between those glasses? Pink and red in color. Exactly the color. A pair of sunglasses are pink and the other ones are red. ¿Para qué necesito esta información? Para repasar. Miren el diálogo. We have A and B, dos personas. How much are these boots? Bueno, acá por lo que veo, las clasifica ambas como botas. Entonces vamos a cambiar la categoría. Boots. Pongamos el color, si se fijan, eso es la diferencia. We have the browns. ¿Qué color son las otras? Are they yellow? Is that yellow? Or is it light brown and dark brown? What do you think? Yes, like Light brown. Like, right, like the tones. So yeah, one
are light brown and the other one's dark. Entonces, esas son las diferencias, no el tipo de zapato, sino el color. Vaya. ¿Qué pregunta? How much are these boots? ¿Cuánto valen estas botas? Ah, which ones? Which ones? ¿Por qué? Porque habla de dos ítems, de dos cosas, ¿verdad? One, two shoes, dos zapatos. Miren los lentes también. One glass, two glass. Siempre va a ser plural. How much are these boots? Which ones? ¿Cuáles? Ah, muy buena pregunta. ¿Cuáles? ¿Quieres saber el precio de cuáles? The brown ones. Probablemente son estas, ¿verdad? The brown ones. They are $95.50. Oh, that's expensive. Yes? Vamos a ver qué tal nos va en la práctica. Clase. I need a volunteer. Vamos a un voluntario que se atreva a redactar. Este ejercicio viene para mañana, no se preocupe. ¿Cómo decir precios? Ahorita solo dimos la introducción. One volunteer, para que vean cómo va a ir el ejercicio mañana. Yes. One volunteer. Para crear la conversation. ¿Sí? Si no, yo lo hago y cualquiera en la clase responda. Class, how much are these sunglasses? How Which ones? Yes. Which ones? Me preguntan. The red one. Imaginemos. Yes, go please. They are $25. They are $25. Y damos un comentario. That's expensive. Yes. Vean los comentarios que tenemos por acá. That's cheap. Está barato. That's reasonable. Está razonable el precio. Ni tan caro ni tan barato. That's reasonable. That's okay. That's not bad. No afecta a mi presupuesto. Está bien. No está mal. That's expensive. Qué caro está. Yes. Vale, entonces, one and ones. ¿Qué preguntaríamos acá? ¿Cuáles? Which ones? Pero si ya nos vamos con las gorras. Look. Which one? Porque solo vemos un elemento. Con los glasses, que preguntaríamos, which ones? Yes. And that's it. Okay. Let's practice. Stephanie Beatriz and Carlos Francisco. Vamos a reemplazar elementos de la conversación. A ver qué tal nos va, chicos. Sí. Quiero okay. que Carlos Vamos. Le pregunte. Okay. Usted va a responder, no se preocupe. Carlos, pregúntele okay. a la compañera sobre esas gorras. Acuérdese, caps. Vamos. Sustituyendo. Okay. Go, please. How much are these caps? Which one? The blue caps. Sería this. Teacher? It is. It is. It is $10. That's expensive. Really? Okay. Okay. Ahora Carlos lo hará con Glenda. Carlos va a estar vendiendo. Glenda pregunta el precio. Go, please. And now, quiero que hablen de los lentes. Sunglasses. Go, please. Okay. How much? Así era. How much which? How much are these? How much are these? Sunglasses. 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 Okay, Carlos. Which one? ¿Cuál es the pink. The pink ones. The pink ones. Yes. It's $10. That's cheap. That's it. Oh, amazing.
Very good job, Glenda and Carlos. Let's look for some other. Riquelme, Manuel Alexander. Hey, guys. Riquelme, if there, pregúntele a Manuel sobre las botas. Sí, usted elige qué color. Go, please. Okay. How much are these light brown boots? Ah, pero ahí ya no le puede preguntar cuáles, porque ya le fue específico. Otra vez, sí. Solo preguntemos cuál, otra vez. One more time. Go, please. How much are these boots? Yes. Which ones? The light brown ones. They are 50 cents. That's okay. Not bad. That's okay. That's, wow, $80. Wow, imagine. That's okay. That's not bad. Great job, guys. Karen Elizabeth and Saul Alejandro. Karen, pregúntele a Saul sobre las gorras, las caps. ¿Sí? Okay. Okay, I don't know if Saul is still there. Saul Alejandro. Yes, he's there. Vamos. How much are these caps? Pero primero pregúntele qué color, cuál, which one, vamos Saúl, cuál, oh. Dígale, yes, otra vez Karen, how much are these boots? No, no boots, caps, caps. Yes. One more time, how much are these caps? Which one? Excellent. The blue ones. They are $20. Okay. That's awesome. Vaya. Muy bien, chicos. Great job. Si se fijan, ¿por qué queremos decir cuál? Which one? Que probablemente no tengan el mismo precio, ¿verdad? Entonces, si decimos they are $10, ellas valen 10. No, pero el cliente, en este caso Karen, quería saber sobre este en específico. Which one? ¿Cuál? Sobre esta. ¿Será que está interesada en saber el precio de esta? No. Por eso es que preguntamos which one. ¿Qué significa entonces which one, class? ¿Cuál? 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 Y aquí decimos cuáles. ¿Por qué? Porque quiere saber el precio del par. Sí, no solo de un zapato, no, del par de zapatos. Which ones? ¿Cuáles? Porque el nombre está en plural. Glasses, lentes. Por eso decimos which ones. ¿Sí? ¿Y qué si quiero preguntar sobre, let me see, sobre un carro? ¿Qué ocuparía? Which one or which ones? Which one? Which one? Porque pregunto sobre uno. Dicen, ¿y qué si yo quiero preguntar por un par de jeans? Which ones? Which ones? ¿Por qué? Porque es un nombre en plural. Lo mismo si quiero preguntar un par de calcetines, socks. Which one or which ones? Which one? Which ones, because it's plural. Don't worry. Vamos a estar dando un poco más de ejemplos de esto en la clase de mañana. Lo que sí es que vamos a hacer el repaso para finalizar. Al inicio explicábamos sobre el uso de quiénes o cómo se llaman esas palabritas. These, that, these and those. Adjetivos, demostrativos. Ajá, y no solo son adjetivos, también pueden funcionar como un pronombre demostrativo. Ah, entonces aprendieron a distinguir. ¿Cuándo es que les llamo demonstrative adjectives? Cuando describen a un nombre. ¿Cuándo es que les llamo entonces demonstrative pronouns? Cuando identifican a algo y a alguien en una oración. ¿Yes?
sea, supieron identificar los dos grupos de demostrativos. ¿Qué más? Se dieron cuenta que son las mismas palabras, solo que funcionan diferente de acuerdo a quién le sigue en la oración. Si le sigue el verbo to be, se llama de una forma. Si le sigue un nombre, se llama de otra forma, demonstrative adjectives. Bien. ¿Qué más hicimos, clase? ¿Sí? Dimos ejemplo de... Ah, en la conversación, in the conversation. ¿Vieron un poquito en contexto el uso de this, that, this and those? Yes, the conversation, right? Vimos un poquito la introducción de los precios. Yes, prices in English. La palabra currency la pudieron identificar. ¿Cuál es El Salvador's currency? Ya lo sabemos, dollars and bitcoins. ¿Qué más? Dimos diferentes pronombres. Exactly, diferentes pronouns y un poquito de one and ones. Mañana nos vamos a estar basando solamente en el uso de one and ones. Mezclándole which ones, mezclando colores, mezclando ítems, más que todo prendas de vestir. Clase número 2, semana 2. Sería de decir precios. Yes. Y ahí vamos a ir entonces entendiendo. How do we express prices in English? Questions or comments? Preguntas. Comentarios. Oh, it's clear. Really, it's clear. That's amazing. Vaya, before we go, voy a estar enviando todo lo que hicimos en la clase. ¿Sí? Las diapositivas a WhatsApp. Para que las puedan copiar en su cuaderno o que las tengan a la mano si es posible. Yes. No hay más preguntas. Espero de que si surgen dudas, mañana tráiganlas. El chat ahí está también para poder ayudarles. Lo bueno es que hoy sí, la garganta aguantó. Bien, clase. Gracias por el esfuerzo. Let's continue. Have a good night. Tomorrow. The same to you. Good night, everyone. See you tomorrow. Duerman bien. And see you tomorrow. Tomorrow, we are going to continue. Bye-bye, class. It was a pleasure. See you. Bye-bye. Bye.